Toma. Se te ha quemado. Encima. Toma, Richard. Y dejad un rato el avión, que papá está cansado. Ahora tú, chiquita. No, no quiero. Pero bueno, ¿qué te pasa? No, que no quiero. ¿No quieres? No. ¿Pero por qué? Vete. Bueno. ¿Cuándo vamos a casa de los abuelos? Mañana. Hola. 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 ¿Queréis? No, gracias. No. Está visto que nadie quiere tártaros. Mamá. ¡Bájalo ya! ¡Estate quieto! ¿Cómo? Es que los niños están jugando con el avión y no oigo nada. ¿Eh? Mamá, espera un momento. Thank you.
dejar. Es que de pronto he sentido frío y he ido a ponerme la rack. Hey, Billy. Piérdete. No habrá llamada. El gobernador ha desestimado la súplica de clemencia. Aquí traigo la respuesta. ¿Y el Tribunal Federal? El juez está en estos momentos estudiando la petición. Pero extraoficialmente, los abogados de Murray saben que ya no habrá indulto. Bueno, de todas formas, seguiremos con el procedimiento habitual. Que conecten el teléfono de mi despacho y el de la sala con el del gobernador Jefferson y que suspendan todas las llamadas exteriores desde las 7 en punto. De acuerdo. Vaya atendiendo a la prensa. Yo bajaré luego. Muy bien. Novelista. ¿Qué? Deja de leer un rato y cuéntamelo otra vez.
Es como volver a casa después de mucho tiempo. Así es, gordo. Por eso no te acuerdas bien de los muebles. Ni de los dibujos, del papel pintado de las paredes. Ni de los techos. Ni de los grifos de la cocina. Ni de si el lavabo te llega a la altura de la cintura o un poco más arriba. Pero sabes, gordo, te encuentras a gusto. Sientes que estás en tu sitio. Y te alegras de estar allí dentro. Así es, gordo. Así es cuando haces el amor con tu chica después de mucho tiempo. Todo te resulta lejano, pero conocido. La suavidad de su piel, la dureza de sus muslos, el sabor de su sexo. Tienes razón, novelista. Así es. Mañana me lo vuelves a contar. Con las mismas palabras, ¿eh, novelista? Es formidable. Es como si estuviera de verdad con mi gatita. Camina. Chicos, viene el mudo. Al asunto. Abre. Entra. Entra. Tienes visita, Tom. Vienen a arreglarte. Para la foto del carné de conducir. Es igual, sí. Es igual. Dentro de poco me despertaré. Y ni siquiera recordaré tu nombre. Ni el tuyo. Haz lo que tengas que hacer. Vamos, empieza. Sintiendo la maquinilla y me digo, Tom, si esto fuera un sueño, te despertarías. Deberías despertarte. Despiértate, Tom, despiértate. Papá.
Oye, papá, ¿me dejas volar el prototipo con Ronnie y Charlie? Papá. Ahí. No despiertes a papá. Luego te doy yo el avión. Venga, vete. ¿Y si no es un sueño? Para elegir a los otros testigos se han recibido más de 500 solicitudes. Así es. Según las estadísticas, el 80% de los crímenes que hay en esta parte del estado suelen ser por amores rotos. Sí, por aquí no nos queremos mucho, pero ese no es el caso. ¿Usted cree que el sheriff Murray es un hombre perfectamente equilibrado? A eso será mejor que le conteste el doctor Newman. Thomas Murray médicamente es un hombre sano. Pero confunde la masacre del reverendo Simpson con la suya propia, ¿no es verdad? Thomas Murray médicamente es un hombre sano. Es todo lo que puedo decirle. ¿Cuál es su versión personal del caso Murray? Yo creo que el reverendo Stimson pudo haber sido un hombre seco, incluso antipático en las relaciones con su feligresía. Pero no había ninguna razón que justificara aquella masacre del jueves, el jueves negro del condado. El primero de nuestros jueves negros. El de Murray sería el segundo. Cierto. Como decía, el pastor Stimson, inesperadamente, sin ninguna lógica, entró en el supermercado con un rifle y munición, se apostó junto a la caja central y comenzó a disparar. Resultado, 14 muertos, 5 de ellos niños, 11 heridos muy graves. Cuando el sheriff Murray llegó al supermercado, el reverendo Stimson continuaba disparando, cazando mujeres y niños como si fueran conejos. Y Murray, cumpliendo con su deber, no tuvo más remedio que saltarle la tapa de los sesos. Una semana después, como ustedes saben, Murray llega a casa, come, se acuesta y bueno, todos conocemos lo demás. ¿Cree que habrá indulto? Quedan 65 minutos. ¿Tendrá usted pesadillas esta noche? Espero que no. Abran. Levántate. Lo siento, Murray. El gobernador ha denegado el perdón. Pero el juez del Tribunal Supremo sigue estudiando la petición de indulto. No pierdas la esperanza. ¿Tienes algún deseo especial? Soy inocente, Sam. ¿Cómo va tu tienda de licores? ¿Quieres confesión? Solo quiero que me pellizques, Sam. ¿Cómo dices? Está fingiendo. No le haga caso.
Es un asesino. Si hay alguien que merezca que lo frían, por Dios santo, que eres tú, Murray. Tú siempre me has tenido envidia, Phil. Siempre me has tenido envidia. Por favor, Sam. Pellízcame. Considéralo como mi última voluntad. Pero hazme daño, Sam. Todo el que puedas, Sam. Por favor. Tengo que despertarme. ¿Qué pasa? Están probando el tostadero, idiota. Oye, Tom, soy Eddie. Escucha. Al novelista también le raparon la cabeza. Y 5 minutos antes de entrar en la freidora, le llegó el aplazamiento. No te preocupes. ¿Verdad, novelista? Sí, Tom. A veces ocurre. Lo siento, Murray. El plazo se ha cumplido. De todas formas, el juez del Tribunal Supremo aún sigue estudiando la petición de indulto. No pierdas la confianza en Dios, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor es el perdón y la vida. Loado sea el Señor. Bien. Vamos. Thank you.
Abre. No te haremos sufrir. Procura estar tranquilo. Es solo un momento. Confía en Dios, nuestro Señor. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Yo-ho! 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 ¿Pero te has vuelto loco? ¿Loco? A punto he estado de volverme loco. A punto de volverme loco con un sueño espantoso. Y tan real como que tú y yo estamos aquí. Porque tú y yo estamos aquí. Te quiero, Grace. ¿Sabes que no está nada mal? Que de vez en cuando sueñes cosas así.
Ven aquí. Mira. Yo quería despertarme, porque en todo momento sabía que estaba soñando. Pero por más esfuerzos que hacía, no lograba abrir los ojos. Y estaba allí, en la hilera. ¿Te das cuenta? En la hilera. ¿Dónde? En el pasillo de la muerte. Uno de los vigilantes era tu hermano Phil. ¿Phil? Sí, Phil. Con sus andares de pato y sus cejitas arqueadas, mirándolo todo con suficiencia. Y Sam Morahan, el de la tienda de licores, era el alcaide. Dios, qué lío. Cosas de los sueños. Todos los personajes estaban cambiados respecto a la vida real. Y a ti. Os he visto a ti y a Tom. ¡Tommy! ¡Tommy! ¿Sí, papá? Te quiero. Anda, ve a jugar. Ve. Tommy y tú entrabais en la habitación. Tom me pedía permiso para volar el helicóptero. Luego tú le echabas y no le dejabas que me despertara. Debiste hacerlo, Grace. Debiste despertarme. Llegué a sentarme en la silla. ¿Te encuentras mal? Me duele la cabeza. Es un hormigueo, como si en lugar de sangre tuviera otra cosa. Es una sensación extraña. Si quieres, aplazamos la salida. Pero en la playa te sentirás mejor. Además, ya está todo en las maletas. Siempre te ha sentado muy bien el aire del mar. Pero, ¿qué mar? ¿Qué salida? ¿Qué maletas? Ah, claro. Una de las veces tú estabas haciendo las maletas. ¿Por qué nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿De vacaciones a casa de tus padres? Pasado mañana es el día de Acción de Gracias. No consigo entender nada. Todavía huelo a chamuscado. Se me ha metido el olor en la nariz. El pastel de manzana. ¿Y ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Los niños con el helicóptero. Menudo día llevan. ¿Quieres? Te he preguntado qué es ese ruido. Cariño, me estás haciendo daño. Thank you.
Bueno, ya ha terminado todo. Alcaide, a título personal, ¿sí? ¿Nunca ha pensado que Murray fuera un demente? En cualquier caso, estaba tan loco como nuestra sociedad. Ahora, todos se irán a sus casas y encenderán sus televisores. Y la sociedad que verán a través de 20 o 30 pulgadas no es una sociedad absurda, violenta y enloquecida. Murray hablaba en ocasiones de despertar, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Realmente, ¿quién está soñando con nosotros? ¿Quién o qué no sueña? Es verdad. Hoy va a ser un buen día.